Los proyectos en las organizaciones son parte de la estrategia de la organización y son parte del funcionamiento de las organizaciones. Tener una oficina de gestión de proyectos lo que permite es coordinar acciones y lograr eficientizar los recursos internos y lograr el éxito del proyecto. El tema de oficina de proyectos es un tema que fue evolucionando en el tiempo. Algo que es importante es que los proyectos actuales, que son proyectos de transformación y proyectos que van hacia el cambio en las organizaciones, tengan que tener algún escenario metodológico que los permita ayudar a cumplir sus objetivos. Hoy el nivel de madurez en Argentina con respecto a la región es muy alto, o sea, tenemos en general, el Project Management es una carrera que está siendo tomada por muchos profesionales. La gestión de proyectos tiene un alto nivel de compromiso dentro de las organizaciones y un alto nivel de visibilidad en los resultados. Los proyectos de transformación están asociados a cambios en las organizaciones, con lo cual muchas organizaciones están cambiando hoy tecnológicamente desde punto de vista digital, desde el punto de vista de entrar en las redes sociales, poder llegar al cliente, vivir la experiencia de usuario, tomar diversos aspectos que están asociados al día a día de los consumidores. En ese cambio en las organizaciones que se dan en todas las industrias, genera muchos proyectos internos que la PMO tiene que poder acompañar, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista cultural dentro de la organización. ¿Qué es necesario que tenga una PMO para esto? Primero, profesionales preparados para poder afrontar estos desafíos. Tener también herramientas que les permita llevar adelante ordenadamente y productivamente también estos proyectos y tener un alto nivel de sponsorship dentro de la organización para que los proyectos sean exitosos. Con respecto a proyectos actuales, más allá de todo lo que tenga que ver con aplicaciones móviles, desarrollos digitales y todo lo que tenga que ver con la industria financiera y el cambio tecnológico, hoy Argentina está a la vanguardia de todo tipo de proyectos y toda la evolución de la PMO desde un proyecto mucho más estándar o proyectos tradicionales a proyectos más ágiles también tienen que estar acompañados desde el punto de vista metodológico por la oficina. Lo que es importante con las PMO es utilizar o no mezclar lo que es un nivel estratégico y un nivel táctico. El nivel estratégico es desde la definición de los proyectos y el roadmap de los proyectos en los años y un nivel táctico que permita el día a día de llevar adelante y hacer que las cosas sucedan.